Y nosotros tenemos que continuar hablando del mundo del tenis y es una triste noticia porque María Sharapova, esta jugadora de 32 años para el día de hoy, dio su retiro. Se retira a las canchas del tenis. Recordemos que no solamente hizo los 4 Grand Slams, sino que ganó 5 de ellos. Por supuesto que una tenista para recordar. Hablamos entonces de ella porque fue además una de las más jóvenes en conseguir uno de los grandes, 17 años, y a los 20 ya tenía 3 de ellos. Solo le faltaba el Roland Garros. Por lo pronto tenemos una nota, por supuesto, en este adiós y un pequeño homenaje que le rendimos de parte de DirecTV Sports. Oscar Martínez se encargó de poner los números, las estadísticas y, por supuesto, el adiós de María Sharapova en esta nota. Now or never. Su talento determinó lo bien que jugó al tenis. Su motivación determinó cuánto estuvo dispuesta a hacer en cada partido y la manera de lograrlo. Su actitud determinó lo bien que lo hizo. Sus jugadas quedarán plasmadas para siempre. María inmortalizó su popular grito con el que los fanáticos del deporte blanco la reconocieron en las canchas por más de 20 años de carrera. Hoy le dicen adiós tras alcanzar la gloria en los escenarios más emblemáticos. Con apenas 17 años, levantó su primer Grand Slam, venciendo nada menos que a la mítica Serena Williams, siendo la primera rusa en coronarse en el césped sagrado de Wimbledon. 2 años después, se quedaría con el US Open tras arrasar en semifinales a la número 1 del mundo, Amélie Mauresmo, y vencer en la gran final a la difícil Justine Henin, una de sus mayores rivales a lo largo de su carrera. Era el verano de 2008 en Melbourne y con apenas 20 años, Sharapova lograba su tercer Grand Slam. Allí venció a Ana Ivanovic. Tras la victoria, dedicaba unas sentidas palabras a su amiga Jane, la recién fallecida madre de su entrenador. Roland Garros le sonreía. Allí la rusa avanzó categóricamente a la final, donde se midió con la italiana Sara Errani, a quien no tuvo dificultad para vencer 6-3, 6-2 para la consagración total en París. Masha entraba en el salón de la gloria de los tenistas, reservado solo para aquellos capaces de conseguir la hazaña de ganar los 4 Grand Slams. 45 días después, llegó a los Olímpicos de Londres como abanderada rusa. Allí avanzó sin problemas a la final, donde enfrentó a Serena, cayendo en el duelo por el oro olímpico. Sin embargo, su medalla de plata le pondría un gran broche a su 2012. La nacida en Siberia logró ser número 1 del ranking de la WTA. Sin embargo, las constantes lesiones que tuvo que afrontar a lo largo de su carrera impidieron que la bella rusa lograra consolidarse en los primeros puestos por mucho más tiempo. Su belleza fue la cereza del postre, ese que endulzó la retina de millones de aficionados al tenis y que hoy se despide dejando su huella por siempre. Gracias, María. Gracias, Sharapova. Gracias, María Sharapova. Muy temprano, ¿no? Se retiró, pero claro, sus dolencias y el momento lástima, por el que Clarita, estaba pasando. 32 años, ¿no? Muy joven. Fue número 1 del doping mundo. Y también hoy le marcó. Está número 145. Se retira 145 y bueno, tendrá una vida ya de extenista, seguramente maravillosa. Toda la buena energía para María en este momento.